¡Gordo! ¡Gordo! Habla ahí, ahí, no, al otro lado, aléjate de mí. Si no, si no me das coronavirus, me das triquina, man. ¿Qué tal, Urbano? ¿Cómo te va a hacer? Ser Urbano, vuelve al vivo, no escucho nada afuera. Vuelve el señor Urbano y el señor Johnny en los controles y Carla en la producción. Bienvenidos a Capital. ¿Cómo están? ¿Todo bien o no? Todo viento en pompa. Oye, ¿has bajado de peso? ¿Has bajado de peso, Urbanito? No, en serio, no te estoy relojeando. ¿Has bajado de peso? No, Johnny, no lo ves. No lo ves a... Cállate la boca. No me ofendas. Que yo en realidad no he bajado de peso, en realidad me la paso durmiendo. No, mentira. O sea, lo que sucede es, como siempre, Charlie moviendo cosas que no debe mover. Puedes sentarte, señor. Deja ahí, ponte los audífonos, por el amor de una mujer. Toma asiento. Quien está acoplando es Carla, no yo. No. Carla, eres tú quien está acoplando. Eres tú quien está acoplando, en serio. Bueno, Carlita, ¿qué tal, Carlita, que has venido y has irrumpido y nos has malogrado el programa el día de hoy? Gracias, Carlita. No, Carlita, tengo volumen. Baja todo el volumen y aléjate del micrófono una cuarta. Carlita, aléjate. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo vamos, equipo? ¿Todo bien o no? Todo bonito, Johnny, todo bien. Lo veía Johnny con cara de preocupado. Sí. Bueno, Urbano viene después de tiempo. Ha estado por la calle y se pone haciendo unos cachuelitos y me da miedo verlo, pe. ¿Por qué te aplaudes? Bueno, ahora que hablan del miedo. El miedo no es una solución. La solución es... tapabocas, que se vaya, lavarse las manos y la distancia social. Y ahorita ustedes están a un metro de distancia el uno del otro, lo cual significa que están bien cuidados. Entonces, eso es. El miedo no lleva a nada. Estaba leyendo, quiero compartir esto con ustedes. Carlita, ¿cómo te va? ¿Todo bien? Hola, ¿me escuchan? Ah, ya te diste cuenta, ya no estás malogrando el aire. Mira su foto. No, no he tenido retorno, no sé qué sucedió, chicos. Sí. Sarita Colonia. No sé qué pasó. Sarita Colonia, no sé. Carlita, saca esa foto del DNI de Sarita Colonia. ¿En serio? ¿En serio? Cuando te pare la policía va a creer que eres Sarita Colonia. Hay que aceptarlo más. Está bien. Esa es la foto. Ah, Sarita Colonia Pone. En vez de pedir del DNI, le piden la bendición. Bueno, quiero hablarles de algo, a ver qué opinan. Son las 5 de la tarde. Son las 5 de la tarde con 10 minutos. Todo el planeta está en estos momentos amenazado, ¿no? Necesitamos. Hoy día. Me voy así, a ir reorientando. Hoy conversaba con una gente y, claro, me decían, ¿y qué vamos a hacer? ¿No? Porque cambió todo. Hay negocios que ni siquiera han cambiado, sencillamente ya no son más, ya no irán más, ¿no? Por ejemplo, es muy probable que los espectáculos no vuelvan hasta un muy, 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 muy buen tiempo. Y ahí, por ejemplo, en ese club estoy yo. ¿No? Los artistas van a tener que transformar sus espacios de comunicación, sus formas de comunicar. Y leía a un neurólogo y un psiquiatra, que él dice que después de una catástrofe siempre hay una revolución. Y eso es importante, eso es muy potente, ¿no? Le preguntaban en esta entrevista, es un hombre de 80 y largos años, es asesor del presidente de Francia en temas de educación. Entonces, un pata que sabe, ¿no? Y le dicen, ¿cómo salimos de esta? Le dicen, la incertidumbre, porque todos estamos viviendo en incertidumbre ahorita. ¿Cómo hacemos para salir de esta? ¿No? Y él decía que el ser humano tiene una ventaja. Ahorita nosotros estamos en ventaja frente a esto, porque no es la primera vez que los seres humanos pisamos un territorio desconocido. No es la primera vez en un territorio desconocido. Desde que hemos aparecido en la Tierra, desde que el ser humano apareció en la Tierra, ha padecido pandemias. Nosotros hemos padecido pandemias una y otra vez. La peste negra, la peste bubónica, cólera, encefalitis, virales, en fin. Entonces esto no es nuevo para nosotros, lo que significa que ya en nuestro ADN, ¿correcto? En nuestra estructura ya está
ya está diseñada, ya está impreso ese gen que nos permite salir adelante. ¿Me dejo entender? Al esto no ser novedad, ya sabemos cómo afrontarlo. Si tú dices, pero ¿cómo? ¿Dónde compro el manual para leerlo? Ya está en nuestro ser. Así de simple. Y ahora, ¿quiénes van a resistir? Porque tenemos Carlita hasta el... ¿Cuándo es hasta ahora? Hasta el 12, ¿no? Hasta el 10. Hasta el 10. Domingo 10 de mayo. Modo, gracias, Carlos. Modo Vizcarra. Dos más, ¿no? Dos semanas más y volvemos. Bueno, ¿quiénes van a resistir? ¿Quiénes vamos a resistir? Bueno, vamos a resistir los que tenemos mejor disposición. Los quienes no nos peleemos con esto, ¿no? No te pelees con esto. No te meches con esto. Mechar, o sea, ya estamos, ¿qué? A la semana 4, no sé. Entonces, o más, ¿no? ¿Qué días? ¿Cuántos van? 5 semanas, ¿no? 7 por 5, 35. Sí, más todavía. Bueno, después de 5 semanas, casi 6 semanas, si todavía insistes en ¡caramba, maldito sea el coronavirus! ¡Caramba! Y sigues peleándote con esto, no vas a conseguir nada. Esa es una disposición negativa, ¿correcto? Si tienes una buena disposición, vas a comenzar a generar cambios, transformación, ideas. Y las personas que tenemos, y yo me incluyo en quienes tenemos buena disposición, la verdad. Les digo, o sea, yo sí estoy en eso. Y no significa que cuando comenzó a ocurrir esto le ha pasado feliz, contento. No, simplemente, como todos, es una montaña rusa de emociones. Pero no me peleo, lo acepto. Y aceptarlo significa, ok, esto es lo que hay. Y ahora, con esto vamos a cocinar. Ah, pero mira, a mí me gustaría... a mí me gustarían tantas cosas. Mira, a los 45 años me gustarían tantas cosas. Pero esto es lo que hay. Y con esto que hay, tengo dos opciones. O salgo adelante o me quedo aquí, ¿no? Y estará bien quienes opten por quedarse ahí. Chévere, ¿eh? Todo bien, nadie se muere. Y también está bien quienes opten por quedarse salir adelante, rearmarse. Ah, es muy jodido rearmarse desde aquí. Claro que es muy jodido. Fácil no es, pero tampoco es imposible, ¿me entiendes? Yo me paro en la vereda de quienes decimos, con esto, ¿qué es lo que voy a hacer? Punto. Porque no me provoca lamentarme y no ser agente de cambio, no me provoca. No quiero ser ese ser que viva instalado en lo que pudo y por culpa de, por culpa de nada. Esto es así y nos está ocurriendo a los casi 8 mil millones de seres humanos que habitamos la Tierra. Bueno, vamos a hacer cosas entonces, vamos a hacer cosas. Y quienes tenemos esta buena disposición al cambio, ¿correcto? Y asumir no significa que no te molestes, asumir no significa que no te frustres. Claro que hay momentos de frustración, de pena, de dolor, de duelo, ¿no? De duelos, gente que de tu entorno seguro se está muriendo, del mío ya comenzó a ocurrir. Pero hay tres factores que nos pueden ayudar a afrontar esta situación. Y aquí quiero contártelos, ¿no? Quiero contártelos porque estoy seguro que te van a poder ayudar. El primero es la confianza en uno mismo. Confía en ti. Confía en ti, confía en quién eres. Mírate en la última crisis de tu vida. ¿Cuándo fue el último momento en tu vida que tú pensaste, de esta no salgo ni Canor, ni Caraguas? Carajo, de esta no voy a salir. Y saliste. Entonces ahí ya tienes un argumento que te indica, que te cuenta, que reporta ante ti, que eres una persona que puede salir de momentos jodidos. Y está. Puede salir, confía en ti, confía en tus herramientas, confía en quién eres, confía en tu valor, confía en tu garra, confía en lo que has aprendido cuando las cosas no te salieron bien, confía en tu fracaso también, está bueno eso, confía en ti, párate en eso, porque es lo que tienes, no tienes más, o sea, ahorita lo que tenemos es lo que nosotros somos, ¿correcto? Entonces confía en ti. Es lo primero. Lo segundo es tu lenguaje. Es bien importante lo que hablamos. Lo que hablas es lo que proyectas.
¿no? Y esto te permite tener control sobre lo que está ocurriendo, ¿no? Esta es una oportunidad. Estamos en transformación. Habla en positivo, o sea, no te digo pues que seas así el ser humano más naif del mundo y tra la 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 la, no pasa nada. No, pasa y estamos jodidos. Sí, pero también es una oportunidad, sí. Y también voy a hacer cosas, sí. Y también puedo, sí. Ah, me duele, también. Pero cambia tu lenguaje. Cambia tu mirada. Hay poder en la palabra. Las palabras tienen un poder. Necesitamos entenderlo. Entiéndelo. Cambia tu lenguaje. Cambia tu lenguaje. ¿No? Ayer leía en el Facebook, un amigo puso, estoy arruinado. Lo llamé por interno, no le respondí ahí, no lo empapelé en el muro, ¿no?, del Facebook. Le dije, ¿arruinado qué, tío? Tienes casa propia. Tienes la suerte ahorita que hay gente que se le están muriendo los viejos, los papás, tus viejos están vivos. Tienes todavía, bueno, ya, pero sí, pero mi chamba. Eso no es estar arruinado, o sea, en todo caso dime, estoy fregado, estoy complicado. Pero arruinado, todavía tienes recursos, te tienes a ti mismo. Entonces, cambiemos el lenguaje. Ten un lenguaje, además, que te permita contarle a tu entorno lo que te está pasando. O sea, verbalízalo. No te quedes con la emoción adentro. No te quedes con la ira. No te la guardes, ¿no? No te la guardes. No, de nada sirve guardar. No, el modo superhéroe no funciona ahorita. El modo macho latino, yo soy el macho. No, yo también siento. Yo también siento. Y lo digo, y lo manifiesto con mi entorno, lo manifiesto con mis seres más cercanos, y a partir de ahí se genera una red solidaria, una red de sostenimiento, ¿correcto? Si tienes a alguien a quien contarle cómo te sientes, alguien que confíes, claro está, pues eso es muy poderoso. Entonces, ¿cómo resistir? Bueno, la confianza en ti mismo, cambiando tu lenguaje, usa un lenguaje que te permita decir lo que estás sintiendo, verbalízalo, ¿no? Porque ahí nuevamente exteriorizas, botas, y además también decretas, también puedes decir, oye, mira, me siento preocupado por esto, por esto, por esto, por esto, pero también he estado pensando en esto, 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 otro. Ahí, si te das cuenta, ya hay una actitud positiva, ¿no? Ya comienzas a construir, ya lo sueltas al mundo, ya comienzas a, como un arquitecto, las cosas, no dejes de soñar, eso es otra cosa importante, el virus no te puede robar la vida, no permitas que te robe la vida. Hoy en la mañana, en mi programa en Radio Oxígeno, hablábamos del Día de la Madre, ¿no? Entonces, porque ya está en todos los titulares de los diarios que va esto hasta el 10 de mayo, ¿no? Dos semanitas más. Modo Vizcarra, dos más. Y entró una llamada, dijo, y ahora el Día de la Madre, lo celebrarás, si para ti es una fecha mega importante, con cambios. Que venga el Día de la Madre, el nuevo Día de la Madre, la nueva manera de pasar el Día de la Madre. El Día de la Madre no es un almuerzo, ¿eh? No te equivoques. Y de repente para ti sí. Entonces, sé lo suficientemente creativo, ¿eh?, o creativo como para comunicarte ese día, ponerse todos en videollamada, ¿correcto? Ahí, ahora la aplicación WhatsApp creo que te permite comunicarte con 8 personas a la vez por videollamada. Y se ponen así cada uno en la mesita con un plato. A la hora dice, bueno, a la una nos conectamos todos. Y almorzarán así. Y ese es el gran almuerzo, y compartirán y se reirán de lo raro que se siente, y comenzarán a compartir sus emociones, y en fin, y lo que significa el Día de la Madre. Pero yo prefiero, sí, pues, pero ahora no se puede así. Pero no me digas que como no es como tú quieres, ya dejas de celebrar algo. O sea, a mí nadie me va a robar lo que yo siento y pienso. Nadie, no, ni un virus, nadie me lo va a robar. Nadie te puede robar la alegría.
Nadie, nadie. Eso es tuyo. Eso es tuyo. Nadie te puede robar la esencia. Nadie te puede robar la fiesta. Ya está. Ya está. No lo permitas. No lo permitamos. ¿Correcto? No todo el mundo se adapta. Es algo que decía este neurólogo, neuropsiquiatra. No. Pero... ¿sabes qué es también muy importante? Que, y lo podrías aprovechar en este tiempo. Es enriquecer tu mundo interior. Y el eso, no, dice el mundo interior. ¿De qué está hablando? El mundo interior. Y el mundo interior es... porque es donde tenemos que buscar ahora. Ahora hay que buscar adentro. Porque afuera, no, afuera hay virus. Afuera lo que hay es un virus que nos mata. Así de simple. Un virus muy agresivo. ¿No? Un virus del cual nos tenemos que cuidar, porque cuando ingresa ese virus en nuestro cuerpo, nosotros nos convertimos sin querer en aliados del virus y lo transmitimos a otros. Nosotros nos convertimos en el metropolitano del virus, lo transportamos. Entonces yo a ese pasajero no lo voy a subir ni cagando a mi cuerpo. Por eso me cuido. Ese pasajero llamado coronavirus no va a entrar a mi cuerpo. Yo lo tengo clarísimo. Y no pasa porque, diga, porque yo he dicho, no, porque yo he dicho y porque lo he decretado, porque lo digo, ¿correcto? Y porque yo tengo poder sobre mí. ¿Y sabes cuál es el poder que yo tengo sobre mí? Que está y lo tienes tú también sobre ti. El poder de mis acciones. Y mis actos son, soy responsable conmigo y con mi entorno, me cuido. ¿Y crees que no me duele, que no duele ser responsable? Hace 6 semanas, ser responsable ahora para un padre de familia, así como para los médicos, para los policías, la gente que está en primera línea, es no ver a sus hijos de repente. Eso es ser responsable. Ya bueno, duele, ¿no? Joroba, pero desde lo que yo soy, desde lo dueño que soy de mis actos, ¿no? ¿Correcto? Yo me hago cargo de eso. Así es que a mí, yo lo tengo clarísimo. Va a ser muy difícil que a mí me enganche el virus. Va a ser muy difícil, se lo digo en serio. Porque soy responsable de mis actos. Yo tengo monitoreadísimo. Yo me vinculo con 4 personas solamente desde que comenzó todo esto. Y no ha cambiado. Y con los 4 tomo distancia además. Con las 4 tengo todos los cuidados respectivos, ¿no? Bueno, les decía... este es el momento de enriquecer nuestro mundo interior. Enriquece tu mundo interior, porque afuera lo que hay es muy duro. Y no podemos enriquecernos de ahorita, lamentablemente, de la naturaleza, del abrazo, del beso. No podemos. Y el mundo interior es un espacio bien jodido de ir. Ir a tu mundo interior no es fácil. Demanda de un nivel encontrarte contigo mismo es duro, porque vas a mirar cosas que no te van a gustar, ¿correcto? Y ahí está el secreto. No pierdas esta oportunidad de ir a tu mundo interior. Este es el gran momento de tu vida de ir hacia ti. Si afuera no hay lo que a mí me hace bien, lo busco en mí, porque yo soy la fuente. Yo soy la fuente. ¿Correcto? ¿Y cómo entras en tu mundo interior? Meditando, en ese silencio tan incómodo que hoy seguro experimentas en tu casa. Ahí. ¿Qué sientes? ¿Qué estoy sintiendo? ¿Me siento incómodo? ¿Siento que quiero llorar? Bueno, voy a llorar. ¿Y por qué quiero llorar? Porque estoy sintiendo tal cosa y porque me acordé que, bueno, no sé, no puedo ver a mi mamá ahora y qué mal me porté con mi vieja hace 2 meses y la verdad... Bueno, entonces vas hasta ahí, te vas hasta ahí y por qué y navegas en eso. Hasta que llegas al por qué y ahí hay un cambio. Y ahí vas a, además, desde ahí vas a generar acciones que luego van a hacerte sentir bien y además vas a solucionar aquello que te complica, ¿no? Lee,
Leer te enriquece, ¿no? Leer enriquece el mundo interior. La música también. Escucha cosas que te levanten, que te hagan bien. Ten cuidado lo que metes a tu cuerpo. Ten cuidado lo que entra por tus sentidos. Cuida mucho lo que entra por tus ojos y por tus oídos. Cuídalo mucho. Cuídate mucho de lo que hay afuera. Y afuera no solo está el virus, también afuera hay gente que todo el día está dándose manija con la palangana. No te digo que vivas ajeno a lo que ocurre en el mundo, no. Pero elige en qué momento te vas a meter, o sea, es como, no sé, en qué momento me voy a meter esa dosis de lo que está ocurriendo en el mundo. Antes de dormir, por ejemplo, yo no lo hago. Yo antes de dormir leo algo o... trato de tener una última llamada al día con alguien a quien quiero y desde ahí me acuesto, me voy a dormir, ¿no? Es como, no sé, es como antes de jugar un partido de fútbol, pues no te vas a tragar un chancho, ¿no? Te preparas, ¿no? Vas a llegar pesado al partido. Es lo mismo. Antes de dormir, antes de momentos importantes en tu día, no vas a consumir cosas que te hagan daño, ¿no? Cuídate. Esa es tu responsabilidad. El miedo. Todos tenemos miedo, pero el miedo no es negativo. También aquí me quiero instalar un segundito. El miedo es un mecanismo de defensa muy potente. El miedo te llama al cuidado. ¿Correcto? El miedo te llama al cuidado. Y el cuidado te llama a la acción. El miedo es bien valioso. De las emociones, el miedo es bien valioso. Escucha tu miedo, siente miedo. Pero que el miedo no te coma. Y si tienes miedo de hacer algo, hazlo con miedo. Eso parece un eslogan, una frase de Coelho, del libro. Pero es real. Cuando tengas miedo, hazlo con miedo. Pero lo haces. ¿Correcto? Que el miedo no te paralice. El miedo lo que hace es, por ejemplo, si tienes que hacer algo o quieres hacer algo y sientes miedo, el miedo no te puede decir no lo hagas. ¿Sabes? Lo que te tiene que decir el miedo es, ok, voy a tomar mis precauciones. Voy a ver cómo hago para ser más efectivo en lo que quiero conseguir, aún con miedo. Entonces el miedo es una llamada a armarte, ¿no? Es como cuando llega alguien a tu chamba, que va a ser, dices, uy, pero él va a hacer lo mismo que yo. Te sientes medio inseguro. Entonces el miedo te llama, es una alerta que te dice, prepárate más, estudia más. Entonces el miedo no es negativo. Al miedo hay que escucharlo, hay un mensaje ahí, ¿no? Pero no permitas que el miedo te paralice. No es fácil todo lo que te estoy diciendo. Claro que no es fácil, obvio. Bueno, pero tampoco es imposible, ¿no? Lo puedes tomar o dejar. Y nuevamente, si no hacemos un análisis, si no haces una evaluación de todo esto, todas las causas que nos están llevando a esto, ¿correcto? Va a ser muy difícil que puedas afrontar una situación parecida de este tipo en el futuro, ¿no? Vas a estar condenado a que se repita. Así de simple. Vas a estar condenado a que se repita. Si tú no eres consciente y dices, a ver, ¿por qué estoy sintiendo, por ejemplo, en la chamba? ¿No? Te dices, pucha, me quedé sin chamba. Si tú no haces el análisis de, ok, a ver, tengo, ¿por qué me quedé sin chamba? ¿Qué pasó? ¿Y por qué? Entonces, ¿qué de aquí, de este análisis, tú logras inferir que para... Lo que necesitas hacer de aquí en adelante es buscar una nueva chamba, punto uno, pero que no sea tu única chamba. Voy a tener siempre, yo, de aquí en adelante, un plan B. Y entonces habrás aprendido. Y ni en joda la siguiente pandemia, o lo que ocurra en tu vida, porque no tenemos el control, ya lo viste, te agarra con el pantalón abajo. Hay un aprendizaje. ¿Me entiendes? Esto a mí, en algún momento de mi vida me vi calato. Yo en algún momento de mi vida me vi calato. Literal, calato, calato. Lo que es quedarse calato, eso es calato, calatayú. Y me vi calato con mi hija mayor, ya teniendo una hija. Fue una época difícil, eso no viene al caso contarlo, pero una X circunstancia en mi vida me agarró y dijo, pero yo a partir de eso, y esto fue hace muchos años, hace 10, yo dije, a mí no me vuelve a pasar nunca más esto en mi vida. Entonces, soy conductor,
como comunicador me desarrollo como conductor de dos radios, hago talleres de abrazos, soy comediante, o sea, tengo 4 o 5 motores siempre activados. Y ahora se me han apagado 3 motores de 4. Pero no, no, pero tengo todavía un motor, ¿me entiendes? Eso es. Eso es. Y punto. De eso se trata. Fácil no es, pero tampoco es imposible. Así es que quiero que te quedes con esto, con las ganas de salir adelante, de hacerla. Yo estoy con muchas ganas que esto me transforme aún más y que te transforme a ti también. Son las 5 de la tarde con 30. ¿Qué tal, Johnny? ¿Te agarro? ¿Nos agarra a calatos la siguiente? Ni en joda, ya tío. No, ya no nos agarra a calatos porque de esta aprendemos. Hay que tener siempre un plan B. Siempre hay que tener un plan B en la vida. Y eso se aprende. Eso es algo que yo lo aprendí hace a los 35 años. La vida me dio, ocurrió X circunstancia y me dijo, ok, de aquí plan B. Y hay que tener un plan B. No te digo que estoy con el plan B y ahorita estoy, no. Estoy como todos, palteado. Pero gracias a que diseñé un plan B en mi vida, hoy estoy tan como remándola también, ¿no? Y está. Aquí estamos. Bienvenidos a Radio Capital, 5:34. Yo pienso positivo porque son vivo. Durante toda esta pandemia es la del doctor Ciro Maguiña, vicedecano nacional del Colegio Médico y médico infectólogo de la Universidad Cayetano Heredia. Doctor Maguiña, buenas tardes. Gracias por estar con nosotros en Capital. Carlos, siempre colaborando pues en tu importante programa y diciendo siempre la verdad, ¿no? Estamos ya pues en una fase muy difícil que lo anunciamos. Y que por lo menos el presidente nos escuchó, porque realmente la situación es grave, no es trágica, es grave, hay que decirlo. Uh-huh. Y tenemos que enfrentarlo pues con más estrategias estas semanas y días que nos quedan, porque ya la ola completó 6 semanas y las 2 semanas que vienen son las 8 semanas que en teoría debe ya, pues es el máximo número, y por eso las medidas de contención, tanto las que hacemos, las comunitarias que hemos planteado ya hace días, tiene que implementarse, porque sin eso, obviamente, no hay un hospital ni UCI que aguante. Porque correcto. Se hace esfuerzos, pero en realidad está en la otra cancha hoy día el tema comunitario de tener esta ola que sigue creciendo. A ver, ¿ya estamos en el pico de la famosa curva o no, todavía? No, estamos en pleno. Mira, lo bueno y lo malo hay que decirlo, cuando se duplica cada 5 días, estamos creciendo. Cuando tiende a duplicarse cada 7 días, va bajando un poco. Claro. Y eso es lo que pasa en Italia, España, son cada 10, 12 días. Entonces, nosotros estamos en el punto de inflexión de 5. Si estas medidas de contención continúan estas semanas, probablemente bajemos a 7, a 8, que da tranquilidad, y los casos que siguen subiendo no van a llegar pues a 80.000. Que lleguen a 30.000 o 35.000 es manejable todavía. Entonces, ese es un poco el mensaje que hemos puesto al presidente hace unos días, en el tema sanitario, que para nosotros es prioridad, Carlos. Sin salud no se hace nada. Tal cual. Esa es la verdad de la milanesa, ¿no? Tal cual. Ahora, a ver, estamos en un momento grave, como usted bien dice, ¿correcto? Ya no hay cómo sostener a los pacientes. A los pacientes graves, digamos, a quienes están de alto riesgo, ¿no? Ya no hay camas, ya estamos complicados, ya llegamos al tope. No tanto, pero buena noticia que quiero darte a ustedes, porque hay que dar lo bueno y lo malo. Seguro. ¿No? Que hace 2 días, no con el ministro, fue un diálogo abierto, franco, sincero, un poco se reabrió el diálogo, de varios temas, la protección, la bioseguridad, en fin, todos los temas que estaban en la agenda, y él nos mostró un mapa de toda la realidad sanitaria y la noticia que en parte nos tranquiliza, que los hospitales grandes como Loaiza, 2 de mayo, etcétera, se van a convertir casi en hospitales COVID y los servicios de gineco, pediatría o cirugía ya no se emplean y se pasan a otro hospital descongestionando y para tener más camas, igual en las Fuerzas Armadas, igual en el seguro, igual en la práctica privada. Es decir, para las semanas que ya estamos viviendo que va a haber más casos, por lo menos en Lima, el panorama no es tan sombrío que vamos a tener espacio para recibir pacientes para esta emergencia sanitaria. Es un poco el informe que nos
recibimos directamente el ministro, ¿no? Claro. Que es, están preparando ya desde hace unos días. Capitán. Y eso obviamente no incluye las, a las UCIs también hay en provincias, hay pocas en Lima que se están ampliando en Mitarte, pero para que no haya más camas o más UCIs, es que haya menos enfermos y menos contagiosos. Por eso es que no puedo solamente ver el tema hospitalario como un gran tema, sino el tema de la comunidad, que es donde tenemos que enfocarnos con todo en las regiones. Si en una guerra, guerrilla, decía en una entrevista, no logra detener los focos que ahora sabes que existen en los corners, con pruebas, con personal, con alimentos, de nada vale acá un mes más, que ya es esparcido por todo Lima y ninguna medida valdría. Correcto. Doctor Meña, ¿podría ocurrir que salgamos de la cuarentena en 2 semanas y claro, por exceso de confianza, ni siquiera exceso, simplemente por confiarnos, volvamos a entrar a cuarentena? Por eso has dado en el clavo lo que dijo un economista, González Izquierdo. Mm. Si nosotros hubiéramos levantado en forma errónea estas semanas porque estamos en pleno crecimiento, la ola que se venía era peor. Y ahí la gente ya no atraca cuarentena. O sea, fíjate lo importante de la medida, digamos, de salud pública. Si ya a la octava semana, por naturaleza propia, esta ola tiene que caer, no es que va a sostenerse 2 meses más. Ya al caer significa menos enfermos, menos UCI, se puede manejar mejor el escenario, especialmente en Lima, y eso va a permitir que gradualmente pequeñas construcciones, restaurantes, puedan poco a poco, digamos, volver, menos a las universidades, menos a los colegios, obviamente, ¿no? Ajá. Entonces va a ser gradual, como en todo país que está pasando. Así es. Y aparte hay medidas que no se pueden levantar, los viejitos en su casa, ¿ok? Las máscaras permanentemente, eso sí no se puede levantar. Lo preocupante, y lo digo desde tu programa, es qué va a pasar con el tráfico. No puede ser metropolitana, capital, como ahora, no puede ser los combis asesinas, tiene que haber una nueva estrategia de bicicletas, tráfico, ¿no? Claro, como una medida de prevención para evitar los contagios del COVID-19, claro, se propone el movilizarse en bicicleta. Por ejemplo, el alcalde Magdalena ha propuesto que la Avenida Brasil y el Ejército sean ciclovías. Me parece que son medidas innovadoras, porque seguir viajando en plena epidemia, donde hay mucha gente que no se ha infectado, yo ya no dejaría nunca un metropolitano lleno ni una combi. Pues sería, y aparte ya el ministerio tiene que prohibir que estén repletos con sus máscaras y con su gel. Punto. Sale usted. Entonces, eso va a ser, pues, una cosa, sí, obligatoria, porque colegios se sacrifican, universidades sacrifican, estadios sacrifican, pero transporte, los transporte también se tiene que sacrificar. Entonces, yo creo que eso va a ser gradual. Creo que el tráfico, y ahora tenemos tráfico, fíjate, no hay necesidad de levantar, ahora tenemos tráfico porque la gente ya comenzó a pensar que levantaban. Y eso tiene que restringirse. Además, los mercados tienen que ser tipo militar. Creo que eso es otra estrategia que no hay que hacerlo. Uh-huh. Y tal vez los toques de queda diferenciados en regiones donde empieza la cosa, o en Perú también, en los conos, si no hacemos caso en estos días. Doctor Iña, ¿cuánto tiempo será necesario vivir así? O sea, ¿cuánto cree usted que podamos volver? No quiero usar la palabra normalidad, porque ya entiendo que cambió. Pero claro, en algún momento el transporte público deberá ser el... el de antes es lamentablemente el caos, ¿no? Pero en algún momento deberíamos ya comenzar a manejarnos de manera más... Civilizada. Holgada en el transporte público, ¿no? No sé. Yo creo que, mira, yo estimo con todo el escenario, porque esto también afecta a la economía, la recuperación, etcétera, los viajes interprovinciales, igual el turismo, mucho de la economía. En fin, sí. Yo creo que hasta todo este año. Porque, digamos, la primera etapa es la contención, que va, como dije, es como un kilo, como una maratón que dura... Una maratón, claro. Entonces, gradualmente, poco a poco, y probablemente ya el ministerio evaluará si ya el colegio se cierra, como en Canadá, es un tema. Yo pienso que todo colegio ya a partir de julio podía retomarse, porque ya el grave contagio se dio en esta primera gran ola, ¿no? Y los que tenemos que cuidar, pues, definitivamente, son adulto mayor, todo este año en su casita, con su vacuna para neumococo, para influenza, y esa de manera vamos a tener menos contagios, porque la propia China, que ya está en la fase de salida, sigue con limitaciones en su control. Y entonces creo que es un manejo racional, y por eso siempre decíamos, la economía en Perú se puede recuperar, no somos Venezuela, felizmente. Tal vez los espectáculos públicos van a tener que modificar la propia televisión,
Pero es cuestión, creo que este año va a ser un año de sacrificio en todos los aspectos. Ya que el próximo año retomaremos ya con nuevos valores y nuevas actitudes. Muy bien. Doctor Maguilla, muchísimas gracias por su participación en el programa. Gracias por todo lo que usted está haciendo. Está muy activo en los medios, siempre solícito. Gracias. Y es mi rol de ni pánico ni pasividad, como siempre lo hemos dicho. Gracias a ustedes. Muy amable, gracias. Tengo en línea telefónica a Gabriela Calderón, es jefa de oncología de la Clínica Internacional. Doctora Calderón, buenas tardes. Hola, Carlos, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, Gabriela, bienvenida. ¿Te puedo tutear? ¿Me permites tutearte? Claro que sí. Qué maravilla, claro que sí. Qué linda, gracias. Bueno, Gabriela, yo quisiera que nos des algunos consejos para pacientes oncológicos en estos tiempos, en tiempos de coronavirus. Bueno, primero recordarles que los pacientes que tienen cáncer y están recibiendo algún tipo de tratamiento, como por ejemplo quimioterapia y radioterapia, pues son mucho más susceptibles de contraer la infección por COVID-19, ¿no? Algunas drogas disminuyen o debilitan su sistema inmune y los hace susceptibles. Y este riesgo se incrementa si estos pacientes, pues además son diabéticos, hipertensos o son mayores de 60 años, ¿no? Ajá. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que decirles a estos pacientes? Bueno, nosotros en clínica estamos haciendo cambios sin precedentes. Nunca el sistema médico y los sistemas de salud estuvieron enfrentados frente a este reto que es una pandemia. Y lo que nosotros buscamos siempre con nuestros pacientes como médicos es su bienestar, es disminuir sus riesgos, ¿no? Nosotros tenemos dos grupos de pacientes. Tenemos unos pacientes que necesitan recibir su tratamiento porque no nos pueden cortar con pacientes de alto riesgo que ya vienen recibiendo tratamientos, por ejemplo, como quimioterapia o radioterapia. Y hay pacientes que son pacientes prácticamente de control, o sea, que ya pasaron por todas las etapas de su tratamiento y básicamente solo van a su chequeo periódico para que les podamos decir a través de los resultados de sus exámenes o del examen físico que todo está maravilloso con ellos, que están muy bien, que han superado la enfermedad y que se tienen que seguir cuidando. Entonces, podríamos dividir las recomendaciones primero cuando tienen que ir a la clínica, porque si se necesita ir a la clínica para continuar estos tratamientos, para verificar sus exámenes, si están listos, por ejemplo, para recibir quimioterapia, nosotros les recomendamos número uno. Esto es bien interesante. Gabriela, perdón, quiero detenerme ahí un segundito. Hay mucha gente que no está yendo a... O hay, no sé si mucho o poco en realidad, no. Pero sí, hay quienes... ya voy escuchando y dicen, no, ahorita no piso una clínica ni muerto, o no piso un centro de salud ni muerto, ¿no? Pues son espacios altamente peligrosos. Pero un paciente oncológico en pleno tratamiento no puede darse ese lujo, ¿verdad? Así es. Como o sea, necesita continuar con su tratamiento. Claro, necesita continuar con su tratamiento. Y en todo caso, si va a pisar, tiene que pisar los establecimientos médicos, que lo haga con las medidas de precaución que todos estamos teniendo. Mascarilla, no, evadir aglomeraciones, ir con máximo un acompañante, ¿no? No es pues que voy con mi hermano, mi primo, mi abuela, que soy yo, ¿no? Y si es necesario, nada más, porque si es para consulta y es un paciente estable, claro, idealmente él puede ir solo y el acompañante lo puede recoger al finalizar la consulta. Idealmente el acompañante pues no debe ser mayor de 60 años, no debe tener comorbilidades, no debe estar con resfrío, no debe estar con tos, ¿no? Ajá. Hay que evitar todo tipo de contacto físico con el equipo médico. Nuestros pacientes son sumamente cariñosos y nosotros los queremos, los amamos y siempre nos recibíamos, por decírtelo así, yo con un beso, con un abrazo, como forma de darles ánimo y porque es todo, ellos tienen que seguir adelante. Pero en este momento tenemos que cortar ese tipo de contacto físico y simplemente hacer lo que hacemos ahora, con nuestro codo, virtualmente, un abrazo desde el corazón, ¿no? Evitar aglomeraciones, respetar distancia social, permanecer en el centro médico el tiempo mínimo necesario. Y bueno, si tenemos un paciente, un familiar, alguien que está hospitalizado, definitivamente no es el momento adecuado para realizar ningún tipo de visita. Ahora, si el paciente está por ejemplo, está en casa y un miembro de la familia tiene síntomas de COVID, tiene fiebre, porque ahora recuerda que estamos en fase comunitaria y
y puede haberse contagiado algún familiar. Entonces, correcto, hacemos o utilizamos el protocolo que todos estamos utilizando. A ver, ahí me detengo nuevamente. Si en mi casa se registra un caso de coronavirus, ¿correcto? No solo necesito aislar a quien esté con el virus, sino también al paciente oncológico. Así es. Recuerda que tenemos un protocolo de paciente sospechoso de COVID. Entonces, en este paciente tenemos que completar todo el proceso de descarte. Llamamos al 106, al 113, notificamos el caso del familiar que tiene síntomas. Y el paciente oncológico, ¿qué es lo que tiene que hacer en casa? Usar su mascarilla simple, cumplir con su lavado de manos, con agua y jabón, 20 segundos de duración. 20 segundos de duración, sobre todo porque en casa existen superficies comunes que nosotros usamos de manera frecuente. Y en todo caso, si no puede hacerlo, pues tenemos a disposición el gel antibacterial. Y este gel debe contener por lo menos una base de 70% de alcohol. No podemos dormir en la misma habitación que ese paciente. Se tienen que dormir en habitaciones y en camas separadas. No podemos compartir toallas, no podemos compartir cubiertos, no podemos compartir vasos. Debemos ventilar las habitaciones, hasta debemos usar baños diferentes y desinfectarlos con lejía. Y por último, si el paciente comienza a desarrollar algún síntoma que le hace sospechar que está contagiado de coronavirus, pues tiene que consultar con su médico tratante y seguir el protocolo de paciente sospechoso de COVID. Correcto. Ahora, es fundamental, reforzar la alimentación en esta temporada, en el caso de un paciente oncológico. Eso es cierto. No solamente en esta temporada. Nosotros siempre les incentivamos a nuestros pacientes, antes de que comiencen su tratamiento, idealmente siempre los hacemos pasar por una consulta con el nutricionista, donde idealmente les elaboramos una dieta que tenga la combinación perfecta de vegetales, frutas, verduras, y dependiendo del tratamiento, le variamos en algún componente, ¿no? Entonces, una dieta sana, balanceada, evitar consumo de grasas saturadas, tiene que cuidar su peso. Es cierto, estamos en casa, pues tiene que hacer una rutina de subir y bajar escaleras, tiene que hacer meditación, un poco de yoga. Hay tanto que está disponible en la red. Capital. Tiene que respirar un poco, tiene que descansar y tiene que tener un sueño de calidad. Tiene que dormir por lo menos 7 horas de manera interrumpida. Probablemente la forma de conseguirlo es a través de la lectura. Tenemos mucho tiempo para conversar con la familia. La idea es que este paciente tiene que tener una alimentación lo más sana posible, dormir adecuadamente y reducir el nivel de estrés y practicar lo que pueda de ejercicio en casa, ¿no? De acuerdo a la medida de las posibilidades y que tenga en casa. Correcto. ¿Sí? Entonces, lo resumo. De ninguna manera un paciente oncológico se puede dar el lujo de dejar su tratamiento aún en esta temporada, ¿correcto? Así es. Si necesita ir a la clínica o al hospital, debe que vaya a su cita. Que vaya. Mira, dentro de este contexto te tengo que contar algo muy importante. Por ejemplo, en la parte, en la clínica, nosotros hemos extremado las medidas de bioseguridad, tanto para pacientes como para el personal. Existe vías de acceso, existe un aforo limitado, ¿listo? Y entonces nosotros estamos atendiendo lo que te decía, pacientes de alto riesgo que no pueden interrumpir su tratamiento. Pero que quede claro también que hay pacientes que sí tenían una cita, pero que no van a poder ir porque esa cita era un control. Son pacientes que ya terminaron su tratamiento y solamente van para que nosotros les digamos que están sanos o les demos sus estudios de control de año, de imágenes. Entonces, esos pacientes pueden esperar a que esta ola en la que estamos en plena cresta
disminuyen poco y la capacidad de atenderlos sea con la mayor garantía posible, con la mayor bioseguridad posible, y que no constituya un factor de riesgo para que estos pacientes que ya salieron del cárcel se contaminen y puedan adquirir COVID. Correcto. Entonces, convengamos que si es... si tiene alguna cita en la clínica que no sea de control, sino de por el propio tratamiento, digamos. Así es. ¿No? Continuar con un, con sus radioterapias, qué sé yo. Pues ir, ir. Y recuerdo también algo muy importante. Estamos en una época donde nos tenemos que adecuar. Estas son oportunidades para adecuarnos y para cambiar. Te cuento también que, bueno, además de estar en clínica internacional, yo trabajo en el INE. Y en el INE hemos comenzado un proyecto maravilloso de telemedicina. Entonces nos conectamos con nuestros pacientes en horarios que el hospital nos designa, y a través de esa consulta nosotros virtualmente, y en clínica también lo estamos haciendo, nosotros les podemos dar las indicaciones acerca de su tratamiento, les estamos dando las indicaciones o les estamos revisando. Hay pacientes que quedaron pendientes, por ejemplo, los resultados y están muy angustiados. Y entonces, a través de esta consulta de telemedicina, nosotros somos capaces de disminuir ese nivel de ansiedad y decirle, por ejemplo, que sus resultados están muy bien. Correcto. ¿Listo? Reforzar la alimentación, fundamental, ¿no? Cuidar lo de siempre. Y reforzar el sistema inmunológico tiene que ver con la dormir bien, la calidad del sueño, cuidar el peso, no estresarse, si es posible realizar algún deporte, ¿no? Aún en la casa, o sea, moverse. Moverse, subir, bajar gradas. A veces hay ejercicios pasivos. Uno busca en el internet y de verdad que hay una diversidad de ejercicios y rutinas. Y hay algo muy, muy, muy importante que también tienen que tener en cuenta. Así como los niños, los escolares se han tenido que adaptar, nosotros también nos tenemos que adaptar a un horario. Entonces, tenemos que hacer de nuestra vida algo esquemático, algo así como un horario. Despertarse a una hora programada, tomar alimentos a una hora programada, hacer ejercicio a una hora programada, lectura programada, en la noche dormir a una hora programada, porque, bueno, las dos primeras semanas es probable que nosotros hayamos dormido tardísimo y nos hayamos visto todas las series del mundo, porque eran dos semanas donde nos estábamos adaptando y no sabíamos qué es lo que seguía, no sabíamos qué iba a pasar, estábamos adaptándonos a ese cambio. Claro. Pero esta vida ordenada nos ayuda muchísimo, muchísimo a disminuir el nivel de estrés que tenemos diariamente, a cumplir nuestras actividades, y obviamente pues recuerda que nuestro bienestar depende básicamente de nosotros mismos. Nosotros los médicos les ayudamos un poquito a los pacientes. Tal cual. Gabriela, muchísimas gracias. Muchísimas, muchísimas gracias por esta conversación. Gracias. Gabriela Calderón, jefa de oncología de la Clínica Internacional, dándonos unos consejos para los pacientes oncológicos en estos tiempos, en tiempos de coronavirus. Ya volvemos en Capital. Vamos con... esto es bien importante. Claro, todos los gremios, todos los grupos están en crisis y buscan qué hacer. Correcto. Y las movilidades, ¿y qué hacen las movilidades escolares? La gente que hace movilidad escolar, las señoras, los señores también, porque también hay hombres haciendo movilidad escolar. Las personas que trabajan en movilidad escolar, ¿cómo sustentan su hogar ahora? ¿Qué pueden hacer si no va a haber colegio todo el año? O tal vez no haya colegio todo el año, no sé. Movilidades escolares solicitan realizar otra actividad económica. Estoy con Sofía Torres, ella es vocera de la Asociación Gran Movimiento Escolar. Sofía, hola, buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenida a Capital. Sofía, ¿qué es lo que ustedes están solicitando? Como la Asociación Gran Movimiento Escolar. Aló. Sí, buenas tardes. Nosotros queremos que la ATU autorice nuestras camionetas para que podamos realizar cualquier otra actividad económica. Queremos reinventarnos. Actualmente la ley que nos regula no nos permite realizar ninguna otra actividad económica que no sea movilidad escolar. Es decir, que si nos, así se salga la cuarentena mañana, nuestras camionetas no podrían salir.
Correcto, porque claro, por un tema simplemente de espacios, o sea, o tendrías que reducir a la mitad o a un tercio la capacidad de gente que transportes, ¿verdad? Aparte de eso, sí, aparte de eso, solo podemos revisar movilidad escolar. Y no creo que este año las movilidades regresen, porque los colegios están clausurados, van a hacer clases virtuales, ¿no? Claro. Bueno, no clausurados, perdón, va a haber clases virtuales, sí, ¿no? Ok. Entonces, ustedes están pidiendo autorización para llevar a cabo otra actividad. Sí, sí. Podemos, por ejemplo, hacer transporte de personal, podemos encargarnos del abastecimiento y distribución de alimentos, ¿no? Transporte de pequeña carga, ¿no? Estamos dispuestas a realizar cualquier cosa con tal que podamos obtener ingresos para llevar a la casa, ¿no? Claro. Y tienen que hablar con la autoridad de transporte, ¿verdad? Sí, es la única que nos puede autorizar para que nos dé un permiso especial extraordinario, ¿no? Para circular sin restricciones, porque nuestra placa que tenemos actualmente nos limita demasiado. Capital. Solo podemos hacer movilidad escolar, ¿no? Claro. No podríamos realizar otra actividad si no tenemos el permiso correspondiente. Claro. Y si no me equivoco, por lo que estoy leyendo aquí en realidad, que es material, información que Carla, la productora del programa, me ha facilitado, este año la Autoridad de Transporte les informó a ustedes que según ley, sus camionetas no debían tener una antigüedad mayor de 15 años. Entonces se vieron en la obligación de, porque antes era de hasta 20 años, si no me equivoco. Muchas de ustedes que se dedican a la movilidad escolar compraron camionetas nuevas para trabajar de acuerdo a estas exigencias, ¿verdad? Sí, sí. Y claro, y esto conlleva a que un alto porcentaje de asociadas está con un crédito vehicular encima, que, o sea, tienen que pagarlo, que no van a poder afrontar si no generan ingresos. Claro. El 63% de las asociadas estamos endeudadas. Una de ellas soy yo, porque tenemos camionetas nuevas. Si bien es cierto que las cooperativas y bancos nos han dado las facilidades de que podamos pagar dentro de 2 meses, si no genero ningún ingreso, igual va a ser que no voy a poder pagar dentro de 2 meses. ¿Y qué ideas tienen ustedes, por ejemplo? O sea, ¿están todos agrupados y qué podrían hacer? Estamos pensando en transporte de personal, abastecimiento, distribución de alimentos, transporte de carga. En realidad, estamos dispuestos a hacer cualquier actividad que nos permita pagar todas nuestras deudas. Capital. ¿Y de qué depende que les den, que les permitan ese cambio de giro? Solo depende de la ATU. Correcto. Y la ATU nos da un permiso especial y dicen, ya, no hay problema, ustedes, porque ahorita por decreto supremo 044-2020 estamos impedidas de salir. Si salimos tenemos una multa de 6.300, claro, ¿no? Por sacar nuestra camioneta, y de 460 por el llevar el SOAT que tenemos, que es escolar. Correcto. ¿No? Entonces, por eso que todas estamos con las camionetas en las cocheras y se están deteriorando, ¿no? Porque son camionetas nuevas. Bueno, y ¿no? Más allá de eso, no están trabajando y tienen créditos y gastos y qué sé yo, están sin su trabajo. Entonces, ¿ya han tenido esta reunión con la Autoridad de Transporte? Sí, sí. ¿Y qué les han dicho? Que esperemos. Son bien amables, ¿no?, en atendernos, y dicen que sigamos esperando, que en algún momento que no nos preocupemos, pero ya estamos desesperados. O sea, que esperen a que si vuelven las clases o no, porque todavía no se sabe si será todo este año, no se sabe si en julio, en agosto. Parece que ellos mismos están también en ciertas coordinaciones con alguien más arriba de ellos, supongo, y entonces solamente nos escuchan y dicen que esperemos, que tenemos que esperar nomás, pero no, nosotros venimos de 2 meses sin trabajar, enero y febrero no trabajamos, por lo tanto nuestros ahorros ya se acabaron, ¿no? Y en enero y febrero lo que implementamos es arreglar las camionetas, mantenimiento, todo lo que tengamos que hacer, ¿no?, para poder tener las camionetas operativas. Nosotras no podemos dejar de trabajar de marzo a diciembre. O sea, nosotros no se puede valorar nuestra camioneta, no podemos enfermarnos, ¿no? Porque no hay quien nos reemplace. No habría nadie que conozca nuestra ruta. Entonces, estamos siempre en listas, ¿no? Para eso, enero y febrero nos preparamos para todo el año, ¿no? Corley. Y nos dimos con la sorpresa de esta coyuntura sanitaria que escapa de todos, ¿no? Claro. Que a todos nos ha afectado, ¿no? Tal cual. Bueno, Sofía,
Espero que, dime, te escucho. No queremos ser una carga para el Estado. Queremos salir a trabajar para pagar nuestros impuestos y generar ingresos. No, seguro. Porque claro, así se va a reactivar nuestra economía del Perú también. Seguro, seguro, seguro. Bueno, Sofía, muchísimas gracias por esta comunicación y deseo de todo corazón que se solucione el tema, que encuentren una solución ya cuanto antes, ¿no? Muchas gracias por habernos escuchado. No, muchas no, no. Gracias a ti. 6:10. La Oroya, paciente con COVID-19, se escapa de hotel donde permanecía aislado. ¿Qué es esto? ¿Qué? Autoridades acordaron que se denunciará penalmente, pero claro, el tipo es irresponsable, ¿no? El tipo se fue a su casa. A ver. El alcalde Jaime Ordóñez Soriano, en la reunión de la Plataforma de Defensa Civil del Distrito de Santa Rosa de Saco, esto queda en La Oroya, indicó, ¿no?, que un paciente de 20 años que dio positivo en el COVID-19 había escapado de la zona de aislamiento que se habilitó en un hotel en el sector de Marcavalle. Él había ido a su domicilio en el sector 9 de octubre, siendo ubicado por personal del Cerenajo, y obviamente lo regresaron al hotel. En la reunión, el comandante de la Policía Nacional del Perú, Ricardo Jacinto, dijo que se enviará de oficio la denuncia al Ministerio Público contra este sujeto, que para que sea procesado por el delito contra la salud pública, ya que conociendo que es portador del coronavirus, salió del aislamiento. Durante las 24 horas se realizará un patrullaje por el personal de Serenazgo, el cual ya tiene guantes, mameluco, mascarilla, lentes y botas, para que realicen sus rondas, además de colocar una cinta de protección y seguridad frente al lugar donde están 3 personas más con coronavirus. 6:11. Carlita. Carlita se quedó dormida. Hola, ¿qué tal, Carlos? No, bien, escuchando aquí, coordinando con Johnny para ver si podemos tener ya el enlace de nuestro siguiente invitado. Vamos a hablar de un tema interesante, Carlos, esta tarde, respecto a las claves para el éxito de los colegios, ¿no? En esta cuarentena, solo con un especialista que nos va a hablar sobre esa transición tecnológica de los colegios en tiempos de coronavirus. Vamos a engancharnos en estos momentos con Franco Chamochumbi para que nos pueda explicar sobre esta metodología tan importante. También, Carlos, quiero mencionar que hoy en el programa vamos a tener también un enlace con el doctor José Luis Pérez Alvela, que nos va a dar una dieta especial, alimentos que nos pueden quitar el estrés, pueden ayudarnos. Además, también algunas plantas que tiene nuestro país para poder controlar la ansiedad en este encierro, en esta cuarentena. Vamos a tener esos dos enlaces en el programa, así que sigan con nosotros porque vamos a tener toda esta información. Muy además, bien. Carlos, sí, quiero mencionar muy, muy importante a todos los que nos escuchan, porque a veces nos ven por la web, nos ven por el Facebook, por YouTube, pero también hay una opción más. Pueden ustedes bajar desde sus celulares el aplicativo, tomen nota, es Audio Player Perú, y ahí colocan la radio favorita del grupo RPP Capital y pueden escuchar todo el día la programación de la radio. Ya lo saben que estamos, Carlos, en el programa de 5 a 7 de la noche. Bueno, Carlos, entonces vamos a atender a esta tarde. Estamos enlazados entonces con Franco Chamochumbi. Carlos. Franco, buenas tardes, bienvenido a Capital. Hola, Carlos, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Un gusto. Franco Chamochumbi, Country Manager de la plataforma Scholar Blended. ¿De qué trata esta plataforma? Cuéntanos. Sí, mira, nosotros tenemos una plataforma digital especializada para colegios, ¿no? Nosotros creamos una red privada para cada colegio y le generamos un usuario a cada alumno, a cada profesor y también a cada papá y a cada mamá, muy importante, ¿no? Y en la plataforma, pues, tienen diferentes funcionalidades para que el colegio lo gestione de manera integral, que se podrían agrupar en 3 pilares, digamos. Comunicación, para que todos los colegios, digamos, puedan hacer publicaciones a toda su comunidad o por grado, mandar mensajes privados, agendar fechas importantes, etcétera. Aula virtual, muy importante, para que exista un espacio donde los profesores puedan compartir contenido, compartir material con sus alumnos, ¿no? Videos, imágenes, documentos y asignar fechas, digamos, asignar tareas con fechas de entrega también, ¿no? Y el tercer pilar para los colegios es la gestión académica, ¿no? También para que tengan donde registrar las asistencias, calificaciones, libretas de notas y todo se cargue en los perfiles de los alumnos. Correcto. ¿Y cómo funciona más o menos esto? Cuéntame. Todo funciona en la nube, ¿no? Los colegios que
están interesados, digamos, en el contacto con nosotros desde nuestra página web, que es blended.com.pe, y se contactan con nosotros para implementar la plataforma muy rápidamente en 2 o 3 días, y nosotros les generamos, digamos, todos los usuarios para que el colegio mismo administre su red, ¿no? Y ahí pueda compartir los contenidos, tengan sus clases, puedan hacer todo, digamos, puedan seguir llevando la educación y el aprendizaje de sus alumnos. Correcto. Estamos hablando de una transición, ¿correcto? Eso es una transición tecnológica, digamos, ¿no? Los colegios ahora necesitan pasar de lo presencial a lo virtual. Así es. Para ti, ¿cuáles son los ejes? ¿Qué es lo que puede garantizar que esto sea un éxito? Las claves del éxito en esta transición. Lo primero que hay que entender es que es un cambio integral, ¿no? Creo que un error que se podría cometer es pensar que, listo, que es todo igual, solo que a través de una computadora, y eso no es así, ¿no? Es un cambio integral que hay que hacer y que para el cual tendremos que pasar todos por un proceso de adaptación y aprendizaje, ¿no? Y para eso hay muchas recomendaciones, ¿no? Como, por ejemplo, basarse en contenido asíncrono, ¿no? Por ejemplo, compartir videos. Y compartir videos que no sean demasiado largos, que no sean demasiadas horas de un profesor hablando, sino tal vez 20, 30 minutos, algo concreto, ¿no? No abusar demasiado de las conexiones en vivo, que obviamente son importantes, son además muy muy ricas en cuanto puedes interactuar, ¿no? Lo que tanto nos hace falta, ¿no? Pero también las conexiones en vivo. O sea, a ver, una cosita, esto me parece bien interesante, la verdad, porque tiene que ver con la herramienta. Esta herramienta tiene otras características, ¿correcto? De manera tal que para sacarle millaje a lo virtual, el educador, el profesor, necesita manejarse de acuerdo a las posibilidades de la herramienta y cómo además el alumno recibe desde esa plataforma el conocimiento. Es decir, como tú bien dices, por ejemplo, ¿videos de cuánto tiempo máximo? Hola. Uy, se fue la llamada, qué pena. 6:17. Bueno, mientras enlazamos la llamada, ahí está mi querido, se nos fue Franco Chamochumbi, el gerencia, la plataforma escolar Blended, cerca de 8 millones de alumnos de colegios públicos y privados a nivel nacional ya iniciaron las clases mediante esta estrategia a distancia, de eso se trata esta plataforma, justo, ¿no? Ahí estamos contigo, Franco. Ah, perfecto, sí. Ahora sí escucho bien. Vamos, vamos bien. Te preguntaba, esta herramienta, ¿correcto? La plataforma exige otras formas, otros usos, ¿correcto? Otras maneras de comunicación de parte de los profesores. Claro. ¿No? Tiene sus propios códigos, digamos, la plataforma. Y estaba haciendo, me gustaría que los detalles, por ejemplo, los videos, ¿no deberían durar más de cuánto tiempo? Los videos de los profesores impartiendo clases. Sí, los videos tienen que ser momentos cortos, ¿no? Uno, a todos nos cuesta mantener la concentración de muy largo tiempo, más aún si estamos hablando de una computadora, ¿no? Entonces los videos idealmente de 20, 30 minutos, ¿no? Videos cortos y combinar cosas, ¿no? Combinar los videos, combinar cosas en vivo y combinar también, digamos, pautas para que el alumno descubra por sí mismo, ¿no? Que pasemos un poco de la enseñanza al aprendizaje, al autoaprendizaje, ¿no? Ahí los profesores tienen que servir más como una guía para que el alumno utilice el internet y utilice todas inclusive los temas que más le interesen para desarrollar las habilidades, ¿no? Entonces hay que aprovechar eso y ser muy muy diversos en las dinámicas que utilicemos, ¿no? Correcto. ¿Qué otra? ¿Cómo se le saca más millaje a esta herramienta? O sea, ¿qué características necesita tener el maestro, digamos? ¿Qué necesita aprender para usar bien la herramienta? Bien, no, para usar la herramienta de una plataforma digital no necesita aprender mucho, ¿no? Es muy simple, es como usar una red social, solo que especializada para el colegio. El gran reto justamente es cómo variamos los contenidos, ¿no? Cómo justamente lo que hablábamos, ¿no? Cómo somos capaces de expresar algo
más fácil en un video corto, cómo somos capaces de dejar ejercicios retadores que fomenten a que los alumnos investiguen, creen por su cuenta, sin que tengan que estar necesariamente todo el día escuchando, ¿no? Entonces, correcto, un poco el reto está por ahí, para esta generación, digamos, de contenido, y nosotros nos aseguramos que en la herramienta la podemos usar muy, muy fácil, ¿no? Correcto. Claro, no se trata de... No es una herramienta en la que el profesor se para, habla, graba su video y lo manda. Así no funciona. No necesariamente es así. Claro. ¿No? Bueno, muy bien, Franco. Muchísimas gracias por... Ahora, espérate, quiero tener aquí... Yo tengo unas 8 claves para el éxito en la transición tecnológica, ¿no? Que son visión y plan, evaluación y testeo, la comunicación... La implementación, en fin, la capacitación. Sí, pues es una súper herramienta y el aula ya fue lo presencial, en líneas generales, creo yo. O sea, no sé, este año definitivamente va a ser muy muy complicado y de hecho igual hay que adoptar lo digital, ya sea por de manera total o al menos como complemento cuando se vuelva a la normalidad, digamos, ¿no? Pero lo digital es una herramienta, digamos, muy importante, que se puede hacer, digamos, muchas cosas, pero hay que justamente ser muy cuidadosos en cómo la adoptamos, ¿no? Y planificar bien y entender que no solamente es el aula en internet ahora, ¿no? Sino que hay que cambiar la dinámica de manera integral. Correcto. Muchísimas gracias, Franco, por esta comunicación. No, Carlos, gracias a ti. 6:21. Cambió todo. Tal cual, cambió todo. Bueno, vámonos al corte. ¿Y con quién volvemos, Carla? Sí, Carlos. Luego del corte vamos a tener un enlace con el doctor José Luis Salvela, que nos va a dar las recomendaciones para poder alimentarnos bien en esta cuarentena. Es muy importante también tener buenas defensas para contrarrestar este virus. Entonces, vamos a retornar con el doctor, Carlos, para que nos dé una lista de alimentos que nos van a hacer muy bien en estos días. Volvemos con esto y más. Hay algo, perdón, algo que estoy leyendo que publica el diario Correo en sus redes sociales. Arrojan guantes y mascarillas usados en plena vía pública de varios distritos de Lima. ¿Pueden creerlo? ¿Pueden creerlo? A ver, mascarillas y guantes quirúrgicos usados fueron hallados en plena vía pública en diversas zonas de Lima, como Cercado y el distrito de Breña, lo que ha puesto en alerta a los vecinos durante el estado de emergencia sanitaria decretado por el gobierno. En fin, como se muestran las imágenes presentadas por la televisión, los mencionados artículos de protección sanitaria, guantes, tapabocas, utilizados por los ciudadanos para protegerse ante posibles contagios, han sido arrojados en pistas y veredas. No aprendemos. Exacto, no aprendemos. ¡Qué bárbaro! No aprendemos de nada. No aprendemos. Son residuos biocontaminados y al terminar de usarse, las mascarillas y guantes deberían ser cortados en pedazos. Ojo, cada vez que tú uses un guante o una mascarilla ya haya cumplido su función, córtala. Al ser residuos biocontaminados, es necesario que al terminar de usarse, las mascarillas y guantes sean cortados en pedazos y en casa deben ir a un tacho diferenciado, o en una bolsa aparte que debe ser cerrada. Se le rocea agua con lejía y se coloca dentro de otra bolsa. Bueno, es todo un tramitazo, pero necesitamos aprender esto. Además, se le pone un letrero que diga guantes, mascarillas o artículos biocontaminados para que el personal de limpieza no lo abra porque se puede contaminar. Ya volvemos, 6:23 en Capital. Urbano, mañana es tu día. Mañana es el día porque ahí estás tú, mañana con saque de banda. Lindo día mañana. Claro, mañana lindo día mañana. A partir de las 3 de la tarde estamos en vivo, ojo, en vivo. Se va a repetir a las 8 de la noche de mañana también, los que no vienen. Y el domingo también a las 8 de la noche, pero mañana a las 3 estamos en vivo aquí. Ok. Vamos a llamarlos por transmisión a los artistas. Urbanito, ¿estás ayudando en tu casa en estos días, con todos estos días que te quedaste en tu casa? ¿Has estado ayudando o no? Porque la Defensoría del Pueblo ha hecho un llamado a los hombres para que apoyen más a las mujeres con las tareas del hogar. ¡No! Que ya la Defensoría del Pueblo nos tiene que decir, bueno, imagínate, ¿no? Tan mal estamos. Pero uno mete mano nomás sin que la Defensoría nos diga algo, ¿no? En fin, pues ahora ellas tienen mucho más trabajo, dice la Defensoría del Pueblo. ¿Cómo eran tus días en la casa, Urbano? ¿Con quién has estado tú? Con tu vieja, ¿no? Claro, con mamá. Lo que pasa es que he estado viniendo aquí algunos días. Claro. Aquí en la radio, en las mañanas.
Y no, no podía ir a ver a mi hijo por el tema de... Obvio, no, ni hablar. Igual hemos estado en las mismas. Claro, entonces, sí, es todo con mamá, con papá, con mis hermanos. ¿Y metías mano ahí, ayudabas o no? Por favor, o tu viejita te críe. Mi vieja en este momento te está escuchando. Ah, sí, ¿y cómo se llama tu mamá? Aida Luz. Aida se llama. Aida. Señora Aida, buenas tardes. Y sabe que yo hago de todo. El joyón de hijo que tiene, por Dios. Ah, bueno. Ahora, mi vieja puede mandarte ahorita un mensaje. Así que, no digo que es un joyón porque eres un tesoro para la radio. Ay, ya. Pero claro. Mi vieja me dice esto. ¡Cochinola! ¡Cochinola! Me dice, ¡dime tu cuarto miércoles! Mamá, pero estamos de vacaciones. ¿Cuál vacaciones? ¿Qué vacaciones? Estas no son vacaciones. Urbano, por si acaso, No, claro que no. Si acá seguimos trabajando, mano. La Paz Producción sale igual en Capital. O sea, todas las promos. ¿Y cómo es la vida en tu casa en cuarentena? Cuéntanos. Horrible, obviamente. O sea, a ver. Yo, horrible. Horrible con mis viejos ahí. La señorita que limpia la casa y. Claro, y quien los ayuda. Y que cocina, todo. Dice que es mi hermana. Entonces. Dice que es mi hermana. Un beso para Pamela. Dice que es mi hermana. Entonces, claro. Esa chica que dice ser mi hermana, ¿no? Sí, ese ser humano que dice ser mi hermana. ¡Urbano! ¡Levántate! ¿Se mamá, está vendiendo choros. Era mi hermana. Bueno, ¿qué? ¿Pero a tu hermana le tiran toda la carga de la chamba? No, obvio que no. Había una señora, sí, que nos ayudaba con eso, pero ahora... No, ahora no puede ir, obvio. Y ahora durante un buen tiempo todavía. Y cada uno hace sus cosas, y está bien. O sea, yo me encargo de... Tú, por ejemplo, ¿de qué te encargas en tu casa? Quiero saber, las labores domésticas de Urbano. Para mi buena suerte, tengo mi habitación frente a mi estudio. Entonces, solamente conozco mi habitación, mi estudio. Ah, te mueves así de tu habitación a tu estudio, de tu estudio a tu habitación. Nada más. Está bien. Y limpio mi estudio y mi cosa. Qué ficho, Tú eres como Gianmarco, que tienes estudio, ¿viste? Gianmarco también tiene su estudio en su casa. No, pero tú entras a mi estudio y encuentras una biblioteca con cuatro libros. No importan los libros, es tu estudio nomás. Tu estudio sonido de audio. Que en realidad son mis cuadernos de controles de quinto y secundaria. Tu sala de audio. Mi sala de audio, sí. Bueno, entonces tú has estado chambeando toda la postproducción de la radio, de lo que te encargas, en tu estudio. Sí, desde casa. Y acá Johnny solidariamente dice que no has chambeado nada. Bueno. De ahí y... Sí. Claro. Ahorita te dejo más audios para que le des play, hermano. Y de ahí... su madre. Carlita. Carlita está como loca, producción. ¿Ya estará el doctor Pérez Alvela en línea o seguimos tonteando aquí en el programa? Ya está el doctor Pérez Alvela en línea. Bueno, en realidad, ¿qué tontear ni nada? Solo promocionar, que es muy importante que saque de banda cuando llegue Urbano, va a estar el día de mañana a las 3. Además, también hay una repetición los sábados y domingos a las 8 de la noche, así que ya lo saben. ¡Qué lindo! La voz de Carlita suena diferente, suena mucho más lindo. Obviamente. Hola, José Luis, ¿cómo estás? Estamos con el doctor Pérez Alvela en la línea. Ah, todavía Johnny lo está... Todavía. Johnny está pasando. Cualquier contacto con el doctor Pérez Alvela, tú sabes que es impredecible, ¿no? O sea, de repente nos contesta desde un avión, de repente nos contesta desde el Urubamba, de repente a lo mejor está tomando magnesol 4 litros, puede estar parado de cabeza, porque el doctor José Luis Pérez Alvela es un hombre muy activo, es mi amigo. Sí, doctor Pérez Alvela, ¿con qué puedo tomar el magnesol? ¿Con agua o con tu juguito de naranja? No, pero con agua. Pero tengo ahorita un juguito de mango, métele ahí también a salir. No. Le mete todo, hermano. Plantas para contrarrestar la ansiedad en la cuarentena. Ah, ese... Valeriana, ¿sí o no? Tu tema es ese, ¿no? Las plantas. ¿Qué plantas? Las que tú me vendes. Y por eso tu mami te dice que eres un loco. Sí, señora, la prosperidad en su casa no es gratuita. Calle boca, hombre. Vale, cuando estás ansioso, Urbano, que un tecito de valeriana. Yo amo a Johnny, mano. Allá. Ahí es casi solita. Un tecito de valeriana, tío. ¿Sí o no? Tecito de valeriana. ¿Qué es valeriana? Es una hierba, pues. Es una hierba. Yo me compro en cajita esa vaina que viene. Claro, el filtrante. ¿Ese es? Ay, pues su valeriana. Así también hay, pues, ¿no? No sé. Sus gotitas, todo. Qué bacán. Claro, claro. Pero todavía no me puedo olvidar del... La manzanilla también dice que relaja, pero yo me tendría que tomar un cultivo de manzanilla para relajarme, pero la manzanilla relaja también. Ah, relaja la manzanilla. La flor de la manzanilla, bonito. ¿Ah? Después el toronjil, infusión de toronjil también. Entonces, todas estas me las conozco, porque yo más ansioso, cuñado, me muero los codos de la ansiedad. Me mordí en todo caso. Toronjil también. ¿Toronjil? Sí, y la lavanda.
¿La quién? Lavanda. Oh. La lavanda. Chanfle. Cierta evidencia sugiere que la lavanda oral o la aromaterapia con lavanda reducen la ansiedad. Y claro, las respiraciones, la meditación, yoga, todas esas cosas que nos ayudan, ¿no? Bueno, son las 6 de la tarde con 37 minutos. Carlita, estamos aquí en crisis en el programa. Sí, estamos. Acabo de hablar con el doctor Pérez Salvela en estos momentos. Estamos llamando a su casa, un teléfono fijo, porque se le bajó la batería de su celular. No sé qué ha pasado y nos ha dado un nuevo número, pero ya nos vamos a enganchar en estos momentos con él. Doctor Pérez Salvela, que nos va a dar sus indicaciones. ¿Tú te imaginas, ustedes se imaginan seguir clases de ajedrez con Julio Granda? ¿Con el más bravo, el más bravo, con el maestro, claro, Julio Granda? Con el ajedrez, que te enseña ajedrez, el propio, el ajedrecista Julio Granda. A través de Facebook y YouTube, el gran maestro Julio Granda viene dictando clases virtuales de ajedrez a decenas de usuarios, quienes incluso tienen la posibilidad de medir su conocimiento. Lo retan a Julio Granda. ¡Qué buena! ¡Qué buena! Gran idea. Mira tú, gran idea. Claro, ahorita uno no chambea, entonces se pone en modo gordo. ¿Por qué no damos clases de locución, algo así por redes? Hagamos un negocio así. Claro. La idea es si alguien pagará, no sé, pero siempre hay alguien, siempre hay alguien. Y siempre, hacemos un negocio de siempre de, alguien que qué. Siempre hay alguien, nomás ahí. Siempre hay alguien. Punto, siempre hay alguien, puntos suspensivos. Demos unas clasecitas de algo por redes sociales. ¿Mm? Yo puedo enseñar a armar. Por ejemplo, rompecabezas complicado, ¿no? Tú sabes armar. Sí, tu cara no sé por qué. Rolear, le dice. Hola, José Luis, ¿cómo estás? Hola, hermano, ¿qué tal? Qué gusto. El gusto es mío. ¿Cómo estás? ¿Todo bien o no? Bien, hermano, y extrañando hablar contigo. Varias semanas que no hablamos. ¿Sabes? Sí, pues, es cierto. Hace tiempo que no hablamos. Saludos. Oye, a toda tu gran audiencia. Bueno, un abrazo, José Luis. Cuéntanos, estábamos hablando de estas plantas, estas infusiones que nos ayudan a contrarrestar la ansiedad. Y porque la ansiedad, pues, ahorita está de moda, ¿no? Y de paso que sean antivirales. Yo estoy emocionadísimo, Carlos, te cuento, porque me acaba de llegar del doctor José Luis Gil Monteagudo, un médico que aparte es médico y psicoterapeuta, un capo. El 20 de marzo, ahorita, ha publicado un libro que está causando sensación. Hierbas antivirales, plantas antivirales. ¡Ah, qué bueno! Y dije, hermano, estaba hablando lo que tú me has escuchado hablar toda la vida. El kion, que la cebolla, que el selenio, que el zinc, que el magnesio. ¡Qué bárbaro! Entonces, estoy emocionadísimo. Ya lo tengo a la mano, porque algo que vengo hablando hace una década, ahora está ya en un libro que es reciente, ya, de un científico. Entonces, las plantas que quitan la ansiedad, hay un cuarteto, Carlos. Ese cuarteto es la pimpinela, así como el grupo pimpinela. Ok. La salvia que regula las hormonas, salvia, no sábila. No, salvia. Sí, el toronjil que te quita las arritmias cardíacas, y el salvia, toronjil, pimpinela, y la hierbabuena, la del caucao. ¿Ya? Esas cuatro, cuando tú lo pones, que son muy aromáticas, y todos los aromáticos son relajantes y antiinfecciosos, ¿no? Pero la cosa es que la gente cuando, ah, ya, eso no se hierve, y agarra la tetera hirviendo y lo pone cerquita a la planta. Y es como si hirviera, la estás quemando. Las plantas aromáticas son sensibles, no se puede hervir ni echarle el agua caliente directo a la planta. ¿Cómo? Eso es bien interesante. ¿Cómo preparo entonces una infusión de estas plantas? 30 centímetros de altura para echarse el agua caliente. Agua caliente, pero no hirviendo. No, hirviendo está bien, pero de altura, de unas 20, 30 centímetros. Cosa que en traspaso por el aire le quitas el lo hirviendo, pues, ¿te das cuenta? Claro. Gran parte de fuego. Esa es una, pero la mejor forma, para que nunca pierda muy poco sus principios activos aromáticos, es en un termo, ¿no? Las cuatro plantas. Sí, se la dejas reposando, pues. En un termo y lo tapas 15 minutos el termo, ¿no? Claro. A ver, repítemelo. Hierbabuena. Hierbabuena, la otra hierba, salvia, salvia, lavanda, toronjil, valeriana, toronjil. No, valeriana no, toronjil. Toronjil, manzanilla. La manzanilla para bañarse. La manzanilla relaja cuando esté en la ducha. A los bebitos, ¿sabes? Los bañan con manzanilla, claro, ¿no? Claro, ese es lo que los homeópatas le llaman la chamomilla, ¿no? De ahí sacan para los hiperactivos. Entonces, la manzanilla es buena también. Después,
Otra cosa fundamental en la dieta que este doctor avala es el laurel, el famoso hongo y laurel del tallarín rojo, que tanto le gusta a los niños, tiene efecto tranquilizante, el laurel, pero también antivirus. El laurel, que es baratito. Unos hongos y laurel, un sol te dan en la tienda, unos 5 soles, y eso, hacer una salsa como que vas a comer su tallarín rojo, tiene efecto tranquilizante. Yo tenía idea que el laurel lo podía tomar en infusión, y efectivamente, también, porque aromáticamente funciona muy bien en las exacto, comidas, como exacto, tú bien dices. Exacto, es digestiva, tranquilizante y antiviral. Eso es lo que ha descubierto este doctor, de que estoy viendo su libro. Hablemos de este gran descubrimiento, que además tú lo vienes diciendo hace tiempo, ¿no? El tema de las plantas antivirales. Sí, oye, estoy contento. Ahora, el orégano, que se usa en la pizza, también es tranquilizante. A la chica le quita su molestia de... Sí, claro, los dolores menstruales, ¿no? Claro. Los cólicos, perdón. Tiene el carvacrol, y el carvacrol ayuda a digerir las harinas. O sea, cuando coman harinas, tómense una infusión de orégano con anís, o a la pizza agrégale más orégano, porque el orégano ayuda a digerir las harinas. Pero aparte de eso, tiene una sustancia antioxidante. Después, una que es tranquilizante y además antiinfecciosa es el famoso jengibre y palillo. ¿No? El palillo es la cúrcuma. El palillo es la cúrcuma. Oye, cuéntame de la cúrcuma. Todo el mundo habla de la... Y hay hasta pastillas de cúrcuma, digamos. Hermano, es este doctor del libro que hierbas antivirales, lo pondera, ya Sacha Barrio se adelantó, hizo un libro hace un par de años. La cúrcuma, que es baratísima... Que es el palillo. Es antioxidante, es antiviral, es digestiva, y es barata. Y basta una pizquita, o sea, la punta de una cucharita, y le da color... el color te relaja, pero lo notable, yo no sabía que tiene efectos antivirales. Mira, esa es una cosa que hay que promocionarla más, ¿eh? José Luis, hay pastillas de cúrcuma y hay laboratorios. Ah, no, pastillas no sabía. Sí, ah, pero mira, claro, hay cápsulas de cúrcuma. ¡Guau! ¿No sabías que hay cápsulas de cúrcuma? No, yo hay en polvo, siempre compro en polvo. Hay en polvo y las encapsulan, pero también hay pastillas de te voy a pasar, pero pastillas de laboratorios norteamericanos. Interesante. De cúrcuma. Ya, eso ya es irrefutable. Sí, pues. O sea, hay estudios muy serios al respecto. Así que todo el mundo a comer palillo todos los días, a comer kion, la buena salsa de cebolla que tiene selenio, que es antioxidante. Dios, tú sabes que a mí me encanta mi pan con cebolla. Qué rico, loco. Oye, hermano, ¿cómo, pan con cebolla? ¡Hala, miércoles! José Luis, con razón no se te acerca a nadie. ¡Pan con cebolla! ¿Cómo? Ponle algo, un chancho al medio, algo. ¡Pan con cebolla! No, propiedades de la cebolla. Pero después te mastica tu clavo de olor, pues. Claro. Pan con cebolla. Bueno, tú sabes que hay las cebollas glaseadas y hay mermelada de cebollas. Ah, sí. Ah, claro, y es riquísima. Y para la tos, y sí, la cebolla, pues es buenísima. Es algo, y Perú tenemos siempre, mira, una cosa, después, para tranquilizarse, de hecho que el limón es palabra mayor, pues. Tú sabes que la antigua agua de azar, yo le conocí a la química, la doctora Cortabarría, ella me dijo, pues, hace 50 años creo que lo hacíamos de la flor de limón. ¿Cómo se llama la flor de limón? ¿Cómo se llama? No sé. Azar, pues. Ah, el azar, pues, claro. Ese azar se convirtió en limón. Okay. La flor se convierte en fruto. Entonces, si el limón cuando fue flor se llamaba azar, tú tomas tu agua con limón y te tranquiliza. Aparte tiene efecto alcalinizante y hepatoprotector. O sea, cuando tengo un problema, agua con limón. Y es más, te cuento una. Ah, sí. Hay pueblitos en la sierra... Que no tiene que ver con la limonada. No, pero cuando le echas azúcar ya lo malograste. Ya. Tú puedes endulzarla con miel de chancá, con un poquito. Pero lo perfecto es tomar tu agua con limón. Como un agua de tiempo. Claro. Entonces es que incluso, mira, por si acaso aprovecho tu gran audiencia, que tienes una audiencia brava hoy. Una audiencia, Carlos, hay pueblos donde el perro está envenenado, le han dado un veneno al perro. Le dan un vaso con puro limón y neutraliza el veneno. Ah, mira. Por eso cuando tengan cualquier problema, siempre tu agua con limón. Y en la mañana levantarse, así como uno se baña por fuera, qué rico, el baño por dentro perfecto, ¿cuál es?
tu agua calientita, calientita, con un par de limón, un limoncito, tú sientes un bálsamo por dentro, ¿no? Así que el limón es otro poderoso tranquilizante y protector de la célula hepática, ¿no? Correcto. Uh-huh. Y todo está ahí a la mano nomás, uh-huh. No hay que ir a... ¿Pero cuál es la planta más relajante para ti, Alofrán? No la puedo decir en público, pues, José Luis. La planta Claro, la digo en público, me cancelan el programa. No, no. Yo te agarré, ¿cuál es la planta más relajante? Bueno, yo la verdad tengo en mi cabeza instalado que la manzanilla es la planta más relajante. No, estás equivocado. Sí, es por eso te digo, de los pies. Ah, qué bueno. Tarán, chucuplas. Y la planta de los... Y es cierto, te hacen rascadita, masaje en las plantas de los pies y uno se queda jato, dormido. Un baño caliente con agua con sal. Oh. Oye, pero si no te bañas es la más aromática también. También la más brava, es la más brava. Oye, José Luis, ahora que estamos hablando del baño, me meto ahí. Qué importante es, cuéntale, hay cosas muy poderosas que pueden ocurrir cuando uno está en la tomando una ducha, ¿no? Desde visualizaciones. Claro, decretos. Decretos. Claro. Y cerrando con un tema de el último chorro que sea por lo menos 30 segundos de agua helada. Cuéntame todo, cuéntale a mi gente, a la gente que escucha este programa, todo esto. Eso es bien potente, escuchen. No, sí. Cuando tú has hecho deporte, sobre todo estás agotado, a los atletas lo ponen en una tina fría, con hielo. Sí, claro. A los tenistas, a los futbolistas, los meten en una tina con hielo, como si fuera una tina grandota llena de hielo, como una hielera, y ahí los meten. Sí. Ahora, el famoso pediluvio, tú sabes, gente que está muy debilitada, está con dolor de cabeza, débil, uno le pone dos baldes con agua calientita, bien caliente, y otro al agua con hielo. Te lo colocas 3 minutos en el agua bien calientita, hasta la rodilla se mete... su balde y 30 segundos en el agua fría. Y vuelve a cambiar. Alza la pierna de nuevo al agua caliente. Eso se llama pediluvio. Ese pediluvio... Ahora, si hay en esa agua caliente tienes hierbas aromáticas, ese olor te relaja, ¿no? Entonces, eso se hace unas 5 veces, 30 segundos en la fría, un par de minutos en el agua caliente. Y eso es cardiotónico, protege el corazón y relaja. Y sobre la ducha, por favor... la piel, atención con esto, la piel y el sistema nervioso tienen el mismo origen embriológico. Cuando éramos embriones, del ectodermo nace la piel y los nervios. Entonces, una buena ducha con fricción, terminando con el agua fría, como tú dices. Frotándose, claro. Pero ojo, uno respira por los poros. Todo lo que beneficia a la piel, una esponja de crin, una esponja de esas lufas que hay, esponja china. Ajá. Por favor, ya, es importante, por favor. Tu perro, José Luis. Acá está tu perro ahí al fondo. Al aire. Está tu perro ahí, agárralo. Acá está, si quieres salir al no aire. No le pongas efecto. No. ¿Sí? Está tu perro ahí. Bueno, ya, cuéntame. Oye, Carlos. Sí. No sé ni de qué estaba hablando el perro. Estabas hablando de la fricción. Lo importante a la hora de tomar un baño, tener una esponja y frotarse bien. Ya, pues. Desde el perro. El perro se comió el teléfono. No, Carlos, lo que decía, por este es muy importante. Sí. O sea, la fricción. La fricción. Te digo, mi padre tiene 95 años, compadre. Una de las cosas que él decía para el sistema nervioso básico es la siesta y aparte tomar té, jazmín, su té con limón después de comer. Y el baño nos obliga a fricción porque uno respira por la poro. Por eso que un buen masaje, un buen baño, te quita el cansancio, te quita el estrés. Si la gente llega a su casa y no se baña, va a comer el doble. O sea, el agua, como qué bien que has tocado ese tema. Es tan poderosa el agua que... Hasta el perro quiere hablar, es genial. José Luis, tu perro, te va a morder el perro. Ahí está. Es tan poderosa que... no se puede. Tranquilo, te estoy escuchando bien. No, tranquilo. Oye, pero ¿dónde está tu perro? ¿En una cochera, José Luis? ¿Qué tal eco que hay? Bueno. Ya, tranquilo, está todo bien. Estábamos hablando de la importancia del baño, por ejemplo, uno en la noche cuando llega a su casa después de trabajar,
lo primero que debería hacer es saludar a sus seres queridos. Bueno, primero ahorita bañarse y luego no, recién saludarlos, ¿no? Con esto del coronavirus. Pero además uno come menos, dices, ¿verdad? No, mira, Carlos, no, te digo porque aparte del virus, todo esto es por la carga estática, ¿no? Claro. Tenemos antenas, celulares. Entonces uno no puede venir y de frente abrazar a su... porque te has cargado con toda la... Se llama el electrosmog, ¿no? Uh-huh. Entonces uno tiene que ir de frente ahora con el virus, pero no, aunque no ya se fue el virus, para sacar el cansancio. Pues si no, uno come el doble, mano. Y yo tengo cuántos pacientes que me decían, doctor, yo llegaba y comía como loco. Me doy el baño y de pronto, es increíble. ¿Y por qué se me fue el hambre? No era hambre, pues. Estabas electrocutado. Pues es algo mágico. Con mucha carga electromagnética. Sí, claro. Y eso es algo muy... Ahora, cambias la ropa y comes la mitad y se va el cansancio y se va el sueño que no era sueño. Estaba simplemente con la carga estática, ¿no? De la misma lata con el aire en el carro. Y, ¿no? Y esto que recomiendan también nuevamente para equilibrar un poquito el sistema nervioso, de un último chorro de 30 segundos así de agua helada. Sí, claro. Mira, mi entrenador activa las enzimas. Y las enzimas son antiinflamatorias, pues. Claro. Ya, tiene el equivalente enzimático de hacer un ayuno, ¿no? Oye, ¿cómo te fue con tu ayuno, verdad? Bien, todos los lunes no ayuno. Vemos, ¿verdad? Ayuno los lunes. Anda, ya se... Una cocina. Vez a la semana, ayuno total. ¡Guau, qué bueno, me encanta! Pero claro, estuve haciendo el ayuno intermitente, bien, la verdad, pero tomé la decisión de que no, solo voy a ayunar una vez a la semana, los lunes. Está perfecto. Qué pero me preparo desde el domingo, o sea, mi última comida es, y suave, a las 5 de la tarde del domingo, y algo ya suave, suavena, ya. Y ya no vuelvo a ingerir ningún alimento hasta el martes a las 6 de la mañana, y digamos. Tiene que estar activo. Sí, activo. Sí, y tomo agua de tiempo, ¿no? Bueno. Sí, claro. Bueno, compadre, y tú sabes que ahorita para recuperar la economía, los hogares, si hicieran esto, imagínate, el ahorro de cuatro tiempo. Días de comida menos, no, claro. Y la mamá que es costurera se hace dos vestidos, y el papá que es carpintero se hace dos mesas más. O sea, el ahorro de dinero es impresionante, y tampoco la gente se va a enfermar menos, ¿no? Es cierto. Qué bien, oye, qué alegría me da. Es cierto. Ahora, tú puedes acompañar tu ayuno con plantas como la menta, va muy bien, okay. El hinojo... ¿no? Los coreanos toman agua caliente en el ayuno en un plato para que su inconsciente crea que es sopa. Están tomando una sopa, ¿no? Claro, engañan así al cerebro, ¿no? Bueno, José Luis, a mí me... Oiga, encanta conversar contigo. Digas tu cherry. En Capital, voy a hablar de comida de 4 a 6 de la mañana, como ya tengo, ya soy fundador de Capital. Obvio, en el familiar horario de las 4 de la mañana. Sí, de 4 a 6 de la mañana, pero te digo... Pero tú sabes que ese horario, fuera de broma, o sea, yo siempre te vacilo y tú sabes que yo soy jodido, pero uno vacila, o el horario... Te digo en serio, José Luis, que tienes una súper audiencia, porque hay mucha, a ver, hay mucha gente grande, ¿no? Los abuelos se levantan muy temprano. Ajá. Se despiertan muy temprano y comienzan el día muy temprano. Y bueno, no es un hábito muy costeño, pero en la sierra la gente se despierta recontra temprano, ¿no? Claro. O sea, claro. Que es mejor, incluso es un gran hábito levantarse temprano, dicho, despertarse temprano, no, y preparar el cuerpo todo, para recibir el día. Eleva la inmunidad, mano. Así, o sea, es. Yo te pregunto, ¿por qué crees que en el hospital se le ha de comer a la gente a las 5 o 6 de la tarde? ¿Por? Para que duerma temprano, pues. Claro. Ya, si le dieron de comer a las 8 o 9, no podía... No, ya está todo pesado y qué sé yo. El sueño es demasiado importante. Y en estos tiempos la gente está, en lugar de aprovechar que tienen más tiempo para disciplinarse, es una encuesta, mano, tan que une la mañana tragando. No, eso no es comer, eso se llama tragar. Porque a esa hora no somos lechuzas, ni zancudos, ni... ¿Te acuerdas que un día yo te cuadré cuando estaba tu programa a las 12 de la noche? Cuando decía la noche es mía. Pucha, compadre, un día acá a tu casa de frente a bañarte a dormir, porque así hay es. Gente que come tarde y de pronto es peligroso por el hígado, ¿no? No, fatal, fatal. Así que mi mensaje a tu gente, por favor, duerman temprano, que no eviten pasar las 11 de la noche, 10 sería de ideal, y coman ahorita. Le he metido berros a mi dieta, José Luis. Perfecto.
Y te cuento una de Nostradamus, hablando de tranquilizantes. Nostradamus, a la gente le mandó un puñadito de berros bien lavaditos en agua caliente, lo tapaban en el velador a los soldados que estaban debilitados. Al día siguiente, tempranito, ya se tomaban esa agüita de berro. Ajá. Y un revitalizante. Es una fuente de yodo y de hierro, poderoso antiviral y revitalizante. Que bueno, los berros es una maravilla. Además, a mí son muy ricos con limón. Oye, sí, olvida, son muy ricos. A mí me gusta mucho amargo. ¿Por qué no lo compra? Porque no, que estén los riachuelos. Oye, no. Lo haces un saltadito y queda más rico todavía, ¿no? Claro, obvio. Bueno, José Luis, te mando un abrazo cariñoso. A las 4 de la mañana, ya lo saben, el doctor Pérez Alvela. Y mañana la novedad es que en Panamericana, a las 7, vamos a hacer pura comida. Voy a estar con 4 chefs, comida vegetariana, desde luego, limpiadora. En Panamericana hemos vuelto hace 5 meses. Pero yo un día quiero entrevistarte hoy, ¿ya? Perfecto. Sí, ya antes no podía, porque te prohibí el canal, no sé qué vaina, ¿te acuerdas? Sí. Pero ahora estás libre. No, ahora estoy libre. Un día lo hacemos. Oye, José Luis, ¿pero comida sanadora de qué? ¿Sanadora emocionalmente? ¿A eso te refieres? No, espérate. Dito, desintoxicante. ¿Cuál es la mejor comida del mundo? Le dije a un sabio italiano, asesor de Cavieses, Tommaso Olcese, me dijo, la comida oriental. Mañana, ¿sabes? Justo los berros, todo, vamos a hacer comida japonesa, coreana y china, pero la parte sin carne, ¿no? Claro. Va a estar bien bonito, si pueden a las 7 de la mañana. Pero ¿cómo que si pueden? Vean, sintonicen. Oye, yo te he visto, quiero que lo vean. Pero si yo te he llamado cuando he estado viéndolo, te he dicho que tienes al pata que hace yoga y todo. Claro. Voy a hacer provocar a la gente comida oriental, pero antiviral y rejuvenecedora. Así que mañana a las 7. Bueno, José Luis. Tu opinión importa. Un abrazo, gracias. Gracias, Carlita, tu productora, por la confianza, y estamos acá para servir, ¿ya? Gracias a ti. Muchísimas gracias. Chao. Gracias. Escuchen siempre a José Luis Pérez Alvela. Escúchenlo. Es un hombre con mucha sabiduría. Fuera de bromas. Ya me quito la cacha encima. Es un hombre con muchísima sabiduría. Y muchísimo conocimiento, además. Mucho. Tanto que es hiperverborrágico para comunicarlo, porque tiene tanto conocimiento. José Luis, yo conozco a José Luis Pérez Alvela en un plano personal, entonces por eso estoy diciéndoles esto. No lo conozco solo de las entrevistas como estas que le puedo hacer, y donde yo me permito por ahí tomarle a veces el pelo o vacilar, porque somos amigos. Yo lo conozco en el plano personal. Es un hombre sabio, es un hombre que tiene mucha sabiduría, mucho conocimiento del ser y de la importancia de estar conectados con la naturaleza y servirnos de ella de manera tal que no la maltratemos, primero, no la depredemos, ¿no? Y vivir en armonía. Es un hombre realmente sabio, así es que tomen sus consejos. A veces José Luis le gana el afán sabe tanto que quiere comunicar, y es verborrágico, como ustedes se habrán dado cuenta. Y listo, es la verdad un lujo tenerlo aquí en Radio Capital. Es un lujazo que esté aquí en Radio Capital. Tiene este programa a las 4 de la mañana, los sábados y los domingos. Y si no me equivoco, también está en la programación de Radio Felicidad. Esto es muy antitécnico que yo mencione otra radio por esta radio. Pero bueno, me voy a tomar esa licencia. Tiene un programa también en las mañanas, muy temprano, en Radio Felicidad, ¿no? Y lo encuentran, ustedes ponen en, tiene joseluisperezalvela.com, en fin. Escúchenlo más, en serio. Sabe, José Luis Pérez Alvela sabe. ¡Chao! Así es, Carlos. Carlita linda, Carlos. Perdón, me olvidé que estabas ahí, discúlpame. Buen fin de semana, Tengo un lindo fin de Carlos, semana, que, todos. Que todos lo pasen muy bien y sigan con Capital. Hasta el lunes. Chaufa. Chau.